Bueno, yo de ahí de Sala Minita, cuando ya yo me ya fui, que tenía conocimiento, estaba grandecito ya, yo ya conocí a Sala Minita. De ahí conocí, nada más había una casa, que es donde está el corral ese, se llamaba Bellaena esa casa. Había otra en la loma, de un señor llamado Erasmo, Erasmo era. Y ahí no había más casa. El pueblo estaba pequeñito cuando yo vine y aquí nosotros hicimos que creciera esto porque fuimos un poco de familia que llegamos aquí. Y ahí había la finca era de, esta finca era de María Castro, la que nos vendió los patios a nosotros. Y ahí hicimos las casitas ahí. Las fuimos componiendo y ya después quedaron las casas bien hechas ya todas. El jardín fue primero, puesto que el dueño de eso era un señor de Pibijay, y eso lo tenía abandonado ahí. Y metió a una gente, a los parceleros esos que están luchando la tierra, a hacer rosas. Hacer rosas y hacer rosas, y tenían años de estar ahí ya haciendo rosas, ya en última. Se murió el viejo y ya no había quien reclamar eso, y ellos buscaron a Incora, y Incora le adjudicó la parcela esa. O sea, básicamente era gente campesina que le gustaba cultivar la tierra. Pues como no, la mayoría no tenían tierras donde sembrar, utilizaban las tierras aledañas. Había, por ejemplo, el tema del jardín. Yo recuerdo que la gente de ahí de Salamita, donde el señor Julián Escalante, él les dio tierra para trabajar ahí. Y bueno, es donde se da la cuestión del jardín, la invasión del jardín y después posteriormente, pues Incora en ese entonces le hace la adjudicación a los campesinos. Bueno, llegamos a la Suiza en el año, en el 1978. Llegamos ahí porque un apellido Peláez invadió la finca de la Suiza. Esa finca era de una señora que se llamaba María Satú de Polo. Entonces, ellas dizque no pagaban, no pagaban impuestos por esas tierras, y eso estaba ahí. Entonces él como que investigó y vio que eso estaba, y él metió un personal ahí. Nací y me crié en la finca Camposelli, parcelación La Suiza. Ahí pues habíamos, desde que recuerdo, habíamos seis familias. La mayoría pues eran mis tíos que tenían sus parcelas ahí. Vivíamos de la pesca, de la ganadería y la agricultura. Pues compartíamos mucho con el corregimiento de Salaminita porque queda unos 15 minutos de aquí. Y es un lazo familiar que había entre las parcelas, tanto La Suiza y Jardín y Salaminita. Ellos tenían sus trabajos en el campo, ellos lucharon trabajando en el campo, habían unos que tiraban machete, otros ordeñaban. Primero nos buscó un señor para este lado que es el doctor Martín. Nos metió ahí, que eso nosotros podíamos trabajar ahí porque eso era para él, él era el que iba a comprar eso. Le iba a comprar al señor y nosotros nos metimos ahí. Bueno, total que después que ya se ganó él eso, nos echó para afuera. Nos dijo, si quieren ganar tierra, busquen allá en la montaña. Allá en la montaña, la Suiza. Es la misma Suiza. Era el mismo dueño. Y nosotros nos fuimos para allá. Bueno, nos ganamos esa tierra ahí. Nos parcelaron 10 cabullas a cada quien. El pueblo de Salaminita también era una vereda, porque eso es en toda la carretera, casas de ambos lados.
pero era maravilloso porque eso ahí prácticamente nosotros conocíamos toda la comunidad de ahí y ese era un pueblo que beneficiaba a todo ese sector porque de ahí había tienda y uno iba a comprar y no se desplazaba uno, por ejemplo, como hoy en día, si ese pueblo no existe todavía. Esa vereda por ahí tienen que salir a Piñuela o de no aquí a Fundación. Con los otros corregimientos hacían campeonatos, jugábamos con Piñuela, jugábamos con La Bianca. Entonces era una vida que aparte de, era hasta bonita, porque mucha gente de los alrededores de ahí siempre llegaban ahí a ese pueblo a disfrutar, por ejemplo, una bebida fría, una cerveza. Venía Paraíso, Chinoblá, Piñuela, Media Luna. Se iban a La Bianca, porque todavía La Bianca no había, como esto, ya no se le habían metido. Allá iban, venía La Bianca acá. Hasta acá, hasta La Garro venían ellos, de Salaminita, a patear, a jugar a fútbol. Había un equipo bueno allá. Cuando vivíamos allá en Salaminita, verdaderamente éramos felices, porque todo lo teníamos. Había fiesta, los 30 de octubre hacíamos la fiesta y festejábamos todo y vivíamos alegres. No nos hacía falta nada, hasta que un día llegó el grupo armado y todo cambió. Salaminita y siempre pasaban los grupos armados por ahí, pero nosotros no teníamos tanto temor, pero ya después cuando ellos se metieron allá, sí, ya llegaron un 30 de diciembre por primera, llegaron bastante. Después cuando ellos, nosotros andábamos ya con un temor y un temor porque ellos siempre pasaban por ahí, ya llegaron a hacer reuniones, ya uno andaba con ese miedo y cuando ellos se fueron, dijimos nosotros, esto va por mal porque mira cómo andan esa gente por aquí haciéndonos preguntas y eso no nos gusta a nosotros. Ahí venían pasando días y siempre no dejaban de llegar, llegaban a una vereda llamada el Parabé también, que queda detrás del jardín. Querían meterse ellos allá porque decían que ahí paraba mucho la guerrilla. Entonces, hasta ese día que se metieron al Parabé, hubo una plomera, o sea, hubo un plomo allí de ambas partes, se podría decir. Hubieron dos muertos. Un muchacho que se llama Freddy, y otro señor que le decían, bueno, no me recuerdo el nombre, pero quedaron ellos dos muertos ahí en ese tiroteo. Pero de ninguno bando, eran campesinos todos, eran ambos campesinos. Ese hecho nos afectó bastante, ¿por qué? Porque es que en esos tiempos fue cuando comenzó la violencia mucho ya, los paramilitares. Ya nosotros, por ejemplo, ya salíamos de pronto a los callejones, ya no era lo mismo. Ya de pronto íbamos caminando, ya no era lo mismo que nosotros a veces íbamos recochando por la carretera. Ya no se podía hacer lo mismo ya porque es que ya sentíamos ese miedo ya, ese temor ya. Y ahí fuimos. Cuando se metió esa gente ahí, me acuerdo como un día como hoy, por cierto, estamos a 7 de junio, se metieron ellos, de 1999, se metieron a las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces nos reunieron en la loma, a todo el pueblecito, las mujeres quedaron en la casa con los pelados,
Una, las otras también las echaron para allá. Cuando estábamos en la reunión, al cabo rato llegaba un tipo que le decían que Candela, un paraco de eso. Y se la tenía montada la comadre mía. No la dejaba estar junto con nosotros, sino que la apartaba y la ponía allá. Y ella de miedo vi cogía para donde estaba uno y volví. Bueno, ¿y esta señora qué? ¿Dese aquí? Bueno, hasta que de pronto, tipo 2:30 de la tarde, para 3, empezó una llovizna leve. Y bueno, en ese momento me distraje. Unas personas lloraban. Llegó la inspectora, ella estaba allá para la casa de ella, llegó ahí a la reunión. Le dijeron, siéntese allá en el tronco, un tronco que estaba en todo el frente ahí de la casa del señor de Berta, de Pocho. Bueno, ella se sentó ahí. En un momento determinado me distraje un ratico y sentí los dos primeros impactos, que fueron los que hicieron mella en la inspectora. Y seguidamente mataron a Oscar y después a Carlos. Y bueno, ahí sí se, mejor dicho, todo el mundo quedó perplejo y uno... Yo a veces me cruzaba así, veía que estaba temblando y me sacaba, entonces me metía las manos al bolsillo y igual ese fue algo espantoso. Eso es como cuando uno tira una bomba, una granada ahí, las ondas explosivas. Entonces ese impacto de Salamita consternó toda la región y posteriormente asesinaron al señor José Palmera, el hijo. La gente tuvo que haberse desplazado, tanto la gente de Salaminita en el momento del hecho victimizante y las personas que se negaron, como la familia Araque, las asesinaron dentro del predio. Ellos dijeron, el que no tenga rabo de paja, que se quede. Pero ¿quién se va a quedar así? Ahí fue todo el mundo diéndose. Esa noche, vea, nos quedamos como 6. Ya el resto para afuera. Nos quedamos como 6 ahí. Ahí se perdió todo. Todo lo que uno tenía, la silla de los caballos, sillón de los burros, que si los puercos, gallinas, abanico, todo lo que uno tenía se fue perdiendo. Y todo el mundo también hacía lo mismo y cogieron las pertenencias y se fueron para la fundación porque ahí en Salamita ya no hacíamos nada. Después íbamos a ver las casas porque las casas estaban ahí. Y entonces empezaron a robarle los techos y todo eso. Y a uno iba al pueblo y le daba miedo porque siempre que iba uno al pueblo se encontraba con los grupos ahí cerquita. Y cualquier día estaban trabajando la carretera, que estaba mala, en mal estado, porque también eso fue lo que no pudimos sacar las cosas porque no había, la carretera estaba en mal estado y tenía uno que venirse a pie prácticamente a la fundación. Y se estaban cogiendo los techos y una vez fuimos allá, estaban trabajando la carretera con una máquina, un bulldozer. Y ellos como que cogieron la máquina esa y empezaron a tumbar todas las casas y destruyeron todas las casas, entonces ya que iba a hacer uno para ahí. El hijo del hermano mío, Hermandito, él vio la casa que la llevaba a la catapila dándole vuelta y él se puso a llorar. Y papi, ¿por qué? Y él no le contestó a mi hijo, de eso, sí, eso no. Y porque no le podía uno contestar a nadie, porque ellos estaban ahí, estaban como 6 o 7 paracos ahí y ellos dándole a las casitas esas. Yo como pude, me iba con los hijos, con el hijo. Y desbarataba. Ponía uno allá y otro acá. Y uno allá arriba, dos desbaratados. Ahí viene un carro. Todo el mundo quietecito. Parecieran ellos. Bueno. Y tuvimos la suerte que nunca. Cuando desbaraté todo eso, no lo así. Desde la casa. Con toda la madera y me la traje así, desde la casa. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Le metieron bulldozer. Por eso no fuimos más, porque si ellos no tumban la casa, uno hubiera ido allá otra vez, porque uno tenía la casa a más, nada más era poner la madera y el zinc, listo. O sea, eso denuncia, creo que nadie se atrevió a hacer eso, pero eso desaparece quizás porque los ganaderos que estaban al alrededor querían que desapareciera Salaminita y apostaron por eso. Y quizás el alcalde que estaba de turno en Pibijay también era paramilitar, tenía esa hegemonía paramilitar. Entonces le fue fácil desaparecer.
le fue fácil desaparecer a un caserío pues que dependía de dos calles. Desaparecieron el pueblo de Salaminita. Y eso parecía que eso nunca había existido porque nadie se percataba de nada, no decían nada como a los mandamás que lo habían desaparecido, que eran los que en ese tiempo mandaban por todas partes. Eso quedó como si se hubiera, eso lo desaparecieron hasta del mapa porque ya nadie inventaba Salaminita ni nada. Con todo lo que hubo ahí en Salaminita parecía que era que no había pasado nada. Y nunca Pibijay, nosotros pertenecemos a Pibijay, nunca se pronunció de nada. Todas las parcelas quedaron ahí, pero ahora son de un solo dueño, del señor Adolfo, se llama el Adolfo, señor. Entonces, yerno de Adolfo es el que vino a nosotros a... Y entonces el papá de él vino que le vendieran porque él venía todos los días, que no se las fuéramos a vender al hijo, sino a él, que no sé qué. Ay, Dios mío, bueno. Cuando yo vi que el muchacho vino buscando problemas acá, yo pensé, ay, ellos tienen facilidad para traer a esa gente acá y pueden hacerle un daño a uno. Véndenle eso a él, como ellos digan, eso valía 50 millones de pesos y ellos dieron 25. Entonces vende eso como sea, que nosotros nos vamos para otra parte, uno vivo, trabaja, pero muerto es que no hace nada, decía yo, con nervio. Bueno, entonces sí se le vendió a él. Esas parcelas sí se vendieron toita en el pueblo de Fundación, en la casa del señor Rueda. Bueno, el apoderamiento de las tierras ya viene siendo los dueños de finca. Por ejemplo, el jardín, allá en la casa, allá el que se apoderó de todas esas tierras fue Vicente Rueda. De la Suiza Salaminita fue Adolfo Díaz Quintero. No, cuando llegué a Fundación fue pésima, porque todos andábamos, era arrimado de todo, en todas las partes. Alquilado y sin plata, entonces para pagar el alquiler, venía la dueña a la casa, vea que necesito la casa porque no ni plata para uno pagar, y para otra parte andábamos, era mejor dicho, como el ganado cimarrón, de una parte hoy aquí, mañana en otra parte, así, después de casa en casa, mejor dicho. Ahí duramos un tiempo en Fundación. Nos hicimos una ramaja ahí y ahí vivíamos, en unos patios ajenos. Ya después vinieron los dueños del patio y nos quitaron de ahí. Nos hicieron de ir ahí, entonces buscamos pan de unas hermanas de nosotros. Entonces ya vivíamos ahí cerquita, en el patio de ahí. Ahí vino una solución del gobierno que hiciéramos un proyecto para meternos en una finca. Fue cuando salimos para Montecristo. Aquí esta finca es de café, porque aquí casi no sirve el maíz y eso así. El marido mío casi no se ha adaptado aquí porque, una persona que es de allá de tierra plana, ya lo dijo, sí. Ahora mismo estamos viviendo desde el café, pero como el café es de año en año, también nos tiene un poco, o sea que no estamos tranquilos con eso ese café al año que... Y pasando trabajo todavía. Nos tendremos que devolver otra vez porque esto aquí es muy malo, malo, malo. Uno se cansa, uno... Ya yo estoy muy vieja, ya yo paso con dolor en las caderas y eso cuando subo, a veces subo en el mulo, a veces... No, ya yo no quiero estar aquí tampoco. Ya yo quiero salir de aquí, ya yo... Esto me cansa demasiado. Thank you.
En cuanto al tema organizativo de nuestra asociación, pues yo creo que quizás todos los integrantes de Salaminita teníamos esa esperanza. Teníamos esa esperanza de que algún día podría surgir algo para recuperar nuestra población, nuestro tejido social. Y bueno, y surge esa ley 1448 y el gobierno crea a la URT. Comenzamos el proceso con, como dice mi compañera, con una encerrada que se le hizo a la unidad de restitución de tierra, porque había sido un proceso que nunca se había tenido en cuenta, a pesar de que fue una comunidad arrasada, que quedaba en una vía bastante transitada, como lo es la vía de Fundación Apibijay. El encuentro era en la entrada de La Bianca. Cuando venimos en el camino, Johaira me dice, pilas que ya ellos pasaron, estamos atrasados. Hay que estar, llama a la gente, alguien que esté allá que no los deje pasar. Yo, pero ¿cómo así? Ellos no nos van a atender. No, no, ellos van para La Bianca. Entonces empecé a llamar, me acuerdo que llamé a la señora Ernelda Palma y a Gregoria Palmera. Le dije, nena, pónganse la mitad, crucen, hagan lo que sea, pero no los dejen pasar. Ellas hicieron eso. Ellos lo aguantaron ahí, ahí mismo llegamos. El director de la unidad en ese entonces, el doctor Fabiano Llaga, él se molestó mucho, que así no eran las cosas, que eso es hay que llevar su protocolo, que... Yo veo, doctor, nosotros, si usted me da una fecha, nosotros enseguida, yo le quito a la gente acá. Bueno, entonces vamos a ver, miró su agenda y nos dio la fecha 5 de marzo. Desde ese entonces nace el proceso de Salaminita, en una posterior reunión, pues ya nos toman las declaraciones cada quien. Pues y en vista de que de esa esperanza, pues ya las mismas entidades pues nos fueron pues quizás buscando la forma de que nos organizáramos. Entonces ya cuando surge la idea de consolidar ASO Renacer. Empezamos a trabajar, se hicieron cartografía social, se hizo línea de tiempo, de todo lo que había que hacer para surtir el trámite administrativo. Ya ellos empezaron a ver como que, no friegue, sí, la cosa va por buen camino. Listo, se inscribieron todos. Hicieron 37 solicitudes en los 2-3 días cuando se inició. Los otros se fueron haciendo poco a poco hasta el mes de agosto. Listo, pasó, se surtió trámites, ya pasa a la etapa judicial, llega pues a etapa ya de un fallo, nos dan el fallo de 37 familias. Eso fue una alegría grandísima. Cuando nosotros vimos que Salaminita lo iban a devolver, pues eso fue una alegría para nosotros. Pues. Eso fue una alegría para mí, pues. Y para mis hijos y todo. Pues. Ay, estoy contenta. Estuve dos veces por allá. Hicieron una fiesta, hicimos sancocho y todo eso. Ahora estamos haciendo viajes allá a limpiar los patios y esa cosa. Porque está eso bastante lleno de hierba. Ay, yo creo que ese día que estábamos allá estábamos un poco contentos con ese fresco, con ese ambiente sabroso que estábamos allá. Yo, ahora que yo fui, yo sí me sentí, yo le dije, Álvaro, eso sí está rico allá. Pasa que no tenemos casa, han de vivir. Lo que más hoy en día me produce felicidad es que hemos conseguido la restitución de la parte urbana de Salaminita. Y al ver la familia feliz, esa comunidad feliz de que ya tienen
de que hay la posibilidad de la reconstrucción del caserío. O es una realidad, o bueno, eso es lo que queremos, celeridad para que se haga realidad. No podemos permitir que el tiempo nos vaya avanzando, porque entonces, ¿cuándo se cumple esa sentencia? Estamos muy preocupados. La preocupación no solamente es de la organización que estamos nosotros al frente, la preocupación es de toda la comunidad, que ve que los términos se están venciendo y que nuestras órdenes no se están cumpliendo, nuestra sentencia no se está cumpliendo, y hay mucha preocupación. Bueno, hasta el momento yo lo que veo en monte, yo no veo más nada. No puedo decir que veo, puedo decir más nada, porque no vemos nada más nada en el monte, nada más en las tierras que nos tocaba. Porque eso lo compraron y ya no tenemos nada. Y estamos esperando la hechura de las casas, porque ajá, ya limpiamos los patios, estamos esperando que van a mandar los materiales para las casas y ojalá Dios quisiera que eso fuera rápido para volver allá a la tierra. Yo les digo a mis compañeros, nosotros no vamos a permitir aquí que nos hagan unas casitas de machimbre, sino una vivienda digna. Para ver si Dios quiera que nos hagan las casas, para ver de qué vamos a... Es decir, que si nos hacen las casas, un poquito de qué vamos a vivir ahí en ese caserío. Porque eso es lo que queremos, de pronto que las cosas cambien, que sean diferentes, que nos tengan en cuenta, que ya ha sido mucho tiempo el que hemos esperado, porque han pasado 18 años de olvido y yo creo que llegó el tiempo en que ya Pibijay también tiene que ponerse las pilas con Salaminita. Entonces, pues, creo que llegó el tiempo en que ya esa laminita va a renacer. Porque yo aquí en el caserío este, yo me rebusco, pero allá no se sabe. Ya no entiende cómo vaya a ser. Entonces, yo estoy alegre porque vamos a retornar. Pero yo quiero que me den tierra para trabajar.